loco. Bueno. Gurito. Say good morning. Good morning, everybody. Good morning. Good morning. Miren, mis hijos, look where mommy and I are gonna be having lunch on Texas Longhorn. Está nubladito, está, feels really good out here, pero está nubladito. Por aquí, miren, muchachos, aquí vamos a comer en Texas Longhorn lunch. Mi esposa y yo, un good steak no caería mal. Mi esposa, para comer en Longhorn, mi esposa, miren la. Un steak no caería mal ahorita, muchachos, Un steak no caería mal ahorita, para nada. Acá hay llamar esta ahorita. Mi esposa Irina. Y eso que estamos a dieta los dos. We're on a diet. Yo como pura ensalada. Yo como puro pan. Mi esposa pura pan y agua. ¿Cómo la haces? ¿Well done? Miriam. Que todavía tiene rojito, era. Carlson. Mi esposa está saludable. Mira, está rojo. Mira, wow. Ricura. De mi esposa y saludable, miren. Ella sí come saludable. I have to. You're not pregnant, are you? Llenísimo, muchachos. Llenísimo, llenísimo. Y mi esposa estaba aquí en una nieve. No, ¿Vieran visto el pollo este que se comió? It wasn't a big era un pedazo grandísimo, grandísimo. Más grande, literalmente, like, tres veces más grande que mi carne. Tres veces más grande. Honey, they're gonna believe you, honey. I'm chunky. Vamos a llegar aquí a Sam's. Venimos a comprar, hacer unas compras. Aquí estamos. Mi esposa no sé qué está revisando allá en mi servicio al cliente. So, venimos aquí al Sam's a dar. A ver qué encontramos. No sé qué está haciendo allá atrás, mírenla. Se ve la chiquita parrita allá atrás. Está allá atrás. Y venimos aquí a Sam's. It's weird. Mira cómo está chiquita mi esposa, miren. Very weird. Mucha gente. Busy today. Busy. We're taking our sweet time. Our sweet time today. Qué bonitos pantalones, ¿saben? Are nice. Huh? $30. $30. Las chancalas. Nunca en mi vida he tomado una gota de alcohol, ni de cerveza, ni de vino. Nunca, 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 ni una gota. Así que yo no tengo idea. ¿A qué sabrá esto en lo absoluto? O sea, estoy mejor. Estoy mejor sin alcohol, 100%. Estamos aquí en los zapatos, todavía estamos en Sam, llevamos yo creo que una hora o más. Bastante gente, muchachos, bastante gente hay aquí. See how small my wife is? Miren, qué rico. Postrecito después de un buen steak. Se llama Berry Berry Sunday, aquí de Sam's, riquísimo, se lo recomiendo si nunca lo han probado, Berry Berry. Después agarró un twist. Aquí esta tienda. Llegamos a esta tienda aquí. Son just random things. What is it? Hands free auto kit. Wow. ¿Qué es esto aquí? Enseño. Tienen de todo, un poquito de todo, miren. Very nice. Tiene un poquito de toño, de todo, de toño, de toño. These things from 12. Muchas cosas, todo tipo de cosas. Todo tipo de cosas tienen aquí. Oh. Para leer los códigos de los autos. Y son cosas que creo que regresan. Simplemente los venden. Wow. What is this? Muchas cosas interesantes. Son old.
Wow, wow, wow. Todo tipo de cosas tienen aquí, miren. 115, eso ya tiene el precio. Es $80 ese serruchito. Que me hace falta un serrucho, miren, como ese. Trae todo, todo. Tiene que esculcarle. Aquí encuentra uno. Tazas. Wow. Leds. No sé ni qué es esto aquí para sprinklers. Interesante, muchachos. Interesante. Wow. Sprinklers. Un poquito de todo. De todo y de nada. De todo y de nada. Interesante, muchachos. Interesante. Todo lo está lleno aquí de cosas, miren nomás. Son como paletas que viene todo así enredado. Miren nomás. Está bueno. Stop. I'm trying to just go see your sister. Ahora se escapa. Está bueno. Locos. Ajá. ¿No que muy machito? ¿No que muy machito? I thought you didn't need it to go to the restroom, güero. Okay, Rosie, show me where you skate. Go, show me. I want to see where you skate. Go, Rosie, go, go. Estoy aquí afuera en el patio. Estoy esperando que esta perrita se nos escapa todos los días, como cada vez que la sacamos para jugar al baño, siempre termina enfrente de la casa. Y estoy aquí esperando a ver si se nos escapa, porque quiero seguirla para tapar ese agujero, porque no tengo idea por dónde está saliendo esa cosilla. Está tan flaca esa perra, esa Rosy, que no sé dónde cabe y dónde está escapando. Está tremenda. A veces a las 10, 11 de la noche la sacamos un rato y termina allá afuera, atrás, perdón, allá enfrente, y tenemos que abrir la puerta. Ahí está tremenda. So aquí estoy esperando a ver cuándo quiere escaparse. Quiero seguirla. La estoy siguiendo. ¿Cómo me quiere ser tonto? Como hay como no queriendo, hay no queriendo. A lo mejor no quiere que el güero le eche de cabeza. Estoy esperando a ver por dónde se escapa esta tremenda. A ver por dónde se escapa. Es nice having un chofer, miren. We're headed to go watch a movie. Vamos a ir, son como las 4:20 y empieza a las 4:20. So we're a little bit running late for the previews. We're gonna go watch The Sound of Freedom. The Sound of Freedom es una película nueva que supuestamente es number one in the United States. So we have bought tickets. Pero ¿qué pasó? No la hicimos. Estás atrasada aquí y ponla atrás. Thank you. A los choferes, mi esposa. There's a bunch of kids driving in that car. Mi esposa maneja. Regañando a los adolescentes. Este es el cine. Este cine lo acaban de remodelar por completo. ¿Cómo se llamaba antes? Oh, man, what was the name? ¿Cómo se llamaba? Cinema. Hay gente ahora, qué bueno. Qué bueno que haya gente. Se llamaba Cinema. No, se llamaba como el neighborhood. ¿Cómo se llama aquí en Windsor Hills? The Windsor Hills Cinema. Y mire, una nueva empresa lo compró y ahora se llama VIP Icon Cinema. ¿Cuándo llegaste a VIP? VIP City. Mi esposa sí piensa que todo sabe mi esposa. No, I don't. I didn't see the VIP. It's very small. Pero miren, este es el cine. Ya vamos tardecita. Vamos a hurry up. So this is the place. So here. Vamos a mirar esa película que se llama Sounds of Freedom. Una película que está ahorita de moda. Supuestamente el número uno en el país. Pero miren, hay gente. Me alegra mirar. Pero lo acaban de remodelar.
Me gané la otra vez un paquete para venir película con palomita y todo. Con hasta llenar. Hasta llenar, tienen aquí. Chose, again. Ya está todo acá, miren. Wow. Are you sure? Are you sure? Sí, vamos a ver. ¿Cómo te turn them too? Ya empezó. Acabo de salir del cine. 6:45. Casi, oh, wow, más de 2 horas y media. Digamos que como las 4:20. Wow. Y miren este carro que está ahí atrás. Tiene un mofle como usted no tiene ni idea. A ver, mire, ¿sí lo oye? ¿Sí lo oye? Ahí atrás. No sé si es parte del show o qué. Vámonos. Oh, man, mucha palomita. Muy buenas tardes, mi gente. ¿Cómo están en esta tarde? Son como las 2:30 hoy domingo. Y pues no les había grabado, pero estamos aquí en el lado sur de la ciudad hoy. No fuimos a nuestra iglesia, como saben, estoy media de vacaciones. Y hoy domingo, como ustedes saben, casi nunca falto a la iglesia. Nunca falto. Y hoy fuimos a visitar a la iglesia de un pastor que salió de nuestra iglesia, que está en el sur. Y apenas venimos saliendo de allí, fuimos a visitar también aquí cerca del aeropuerto. Aquí a donde vengo citas de inmigración, por acá andamos. Por aquí está cerquita, es el aeropuerto donde has... Primero Dios, en 8 días voy a estar volando, voy a estar en Colorado, primero Dios, aquí de hoy en 8 días. Pero andamos por acá en el sur, no hemos comido lunch todavía, lo bueno que desayuné un cereal esta mañana, porque si no, ahorita ya anduviera que me la acababa. Mis hijos ya salieron de Tampa, Florida, ahorita ya están en Orlando, en Universal Studios, así que se están pasando de lujo mis hijos. Ahorita mi esposa, echando gas porque ya no traíamos nada de gas, ¿sí? Estaba caliente en la mañana, ya se puso bonito ahorita, ya se refrescó un poquito. Ahorita vamos a ir a comer, así que a ver dónde vamos, ¿eh? Aquí estamos ya, el restaurante. Está bonito este restaurante, ¿eh? Está bonito. Sí. Se me antoja una enchiladita lo que voy a comer hoy. Una enchiladita no me caería mal. Así que lo que voy a estar voy a comer. Muy buenas tardes, mi gente. ¿Cómo están esta tarde? Hoy es lunes ya. Una semana comenzando, ha sido una mañana interesante. Los vecinos amanecieron peleándose, aquí los vecinos de al lado, eran como las 8 de la mañana más temprano y estaba el vecino ahí atrás. No sé qué tanto averiguaban. Y luego nos fuimos, estábamos despiertos bien, bien temprano porque estos perritos también. Y luego se nos antojó unas tortillitas, si no se acuerdan, pero esta semana pasada, fin de semana, encontramos una tortillería nueva aquí cerca de la casa y fuimos y se les acabó todas las tortillas. No había nada de tortillas y ahorita nos paramos y fuimos y compramos tortillas recién saliditas de la, yo no sé, de la máquina o de la, de yo no sé cómo le llaman. Y compró también mi esposa tortillas de harina y es lo que vamos a lonchar al ratito. Estoy haciendo tarea porque como ustedes saben, este fin de semana salgo para Colorado a una clase intensiva que tengo por allá. Una clase para mi clase de psicología y este fin de semana es cuando comienzo con mi clase intensiva y para allá voy a salir el viernes en la madrugada y entonces ahorita mi esposa me está sacando, yo haciendo tarea, yo bien dedicado a mi tarea, si no hacen los perritos es mi esposa, no, we. Mi esposa va a querer un pedicure. Dice mi esposa que va a dar un pedicure. Earlier in the video, my husband, the last video, you need to go watch the video and put thumbs up. Whenever you do that, comment on the video, see what you think, okay? Denos un dedito, por favor, para arriba, ¿sí? Denos un like, please. Si todavía no se ha suscrito a nuestro canal, por favor, ayúdenos a crecer este... Go to the last video he posted. It's very funny and it's embarrassing. So I'm not gonna give any details. Bueno, verás que no fijé, muchachos, ¿eh? No me culpen, por favor. Pero por favor, denos un like y suscríbanse a nuestro canal. Ayúdenos a crecer nuestro canal, please. Miren nuestros videos. Dejen sus comentarios o preguntas o ideas. Ahorita, como les digo, mi esposa me sonsacó y va a hacer un pedicure.
Yo le dije que no, no quería ir, que la esperaba para que se tomara su tiempo, pero me dijo que me viniera. Y me traje supuestamente mi libro para leer mientras. I'm sure I'm not gonna read. I mean, voy a estar como cuando fuimos a la laguna, ¿se acuerdan? En mi video me llevé el libro y ni siquiera lo abrí y que andaba hasta perdiendo mi libro porque no lo hallaba. Le dije a mi esposa que no quería que me hicieran pedicure a mí porque mis pies están feos y de seguro van a hablar en su idioma de mis pies y prefiero mejor it's no. Okay. Mis oídos van a estar sonando cuando las chinitas estén hablando, hablando de mis pies. ¿Y qué me dijo mi esposa? Miren, ¿se escucharon lo que dijo? Pero anyways, está caliente hoy, muchachos. Está a 82 ahorita, pero se siente más caliente. Estamos aquí en la calle principal. Hubo una rotura de línea aquí en la ciudad. Tiene un agujero grandísimo. Está la calle aquí media cerrada porque están ahorita abriendo allí. Donde se pusieron allá enfrente, tiene un agujero grande y yo creo la línea principal se rompió. Y supuestamente nos mandaron un mensaje a la ciudad de Bethany, donde vivimos, que el agua, la presión iba a estar bien baja. Pero gracias a Dios nosotros no nos tocó. Yo creo que es para el east del barrio. Nosotros vivimos en el west del barrio donde está aquí la rotura. Yo creo tal vez por eso. Pero anyways. Muchachos, aquí lo que estaba diciendo que el agujero. ¿Es major? Major, ¿y el agujerote? No, Steve. I mean, big time agujerote. Mira las pipas que usan. That's crazy. Tenemos hasta policías dirigiendo el tráfico. Así de serio está. Let's track it down. El patrón, mira, el de azul, but he's the boss. Están echando overtime, chachos. No sé qué estará pasando aquí, muchachos, pero estamos aquí en la laguna, cerca de la casa. El helicóptero está volando toda esta parte y literalmente están todo allá. Tiene policías, de bomberos. Abajo parece que algo se inundó. Esta es la laguna que está aquí cerca de nuestra casa. Se me hace bien raro. Ojalá algo malo no haya sucedido. Dios quiera que para estar tanto policía aquí, imagino que habrá sido algo trágico, muchachos. Donde hay gente, todo aquí hay gente. Venimos de la casa de mis papás. Por eso se nos hizo raro mirar. Yo creo que bajaron el agua para poder mirar. Esperando todavía aquí. Hay gente aquí. Hay gente. Todo está lleno de carros allá. La laguna está para aquel lado. Tuvieron que abrir aquí la cisterna para que el agua corra. Se llenó después de la lluvia. En el helicóptero, miren.